Venga con ese temazo, chaval. ¿Qué temazo? Madre mía. Madre mía, el temazo, madre mía. Ostras, tú. Gerudo Bali. Qué temazo, tío. Qué temazo. Es que, es que lo he escuchado antes de empezar. Digo, tengo que ponerlo para empezar el directo esto. Muy buenas a todos y a todas. A todes. Acira, dar un. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el día? Hoy he estado a esto, digo, pero venga, digo, chaval, voy a terminarme el Ocarina, madre mía, el Miniscap y hablar con esta gente, que me gusta. Y además me propuse hacerlo, hacer directos, hacer vídeos, así que, ¿vale? Así que todo bien, me alegro. Y yo que me alegro. Hoy, mira, hoy tengo doble ración, así que si queréis canjear puntos para que me hidrate, tengo una taza aquí y agua normal aquí. O sea que, y las dos, esta está calentita también. Bueno, agua normal, lleva una bolsita, pero bueno, nada. Calentita, calentita. Hostia, cómo quema. Y eso que le he puesto hace una hora, ¿sabes? ¿Cómo aguanta eso? Vamos a ir a directos, directos a jugar, ¿eh? Si no me preguntáis nada, bueno, me podéis preguntar igual, pero vamos a ir directos al gameplay. Aquí está. Y voy a pagar esto. Ostras, tú, 2.000 puntos más, 2.000 coins más en el desafío. Ostras, tú. Vale, le voy a dar esto y volumen, por favor, a esto. Ok. Se me escucha bien, ¿no? Incluso. Si hablo, se me escucha bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues vamos allá, directo. A por este. Bueno, el Templo de los Cielos, o algo así se llamaba, ¿no? Oh, sí. Te dejo de fondo. Vale, pero eso no silencies, ¿eh? Ya sabes. Correcto, todo FT. Perfecto, me encanta, me gusta. Vale, pues. Oh, Inform. Ostras, Informer Freak. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hostia, pues gracias por el follow. Y además empezar, madre mía. Venga, hoy terminamos. Hoy terminamos. Ah, ostras, vale, cuidado con estos. Me voy a poner. Estos con estos se podía, ¿no? Vale, sí. Vale, nada. Nada, ahora no podemos saltar todavía. No tenemos la capa esta que nos dan aquí, precisamente. Si no me equivoco. Ahí está, fuera. Esto sí. Venga. Hola, ese follow. Dile que sí, hombre. Di que sí. Ahí está. A ver, aquí. Esto, fuera. Ahí está. Y ahora, antes que nada, me voy a quitar a este de en medio. Ahí está. Y este también. Fuera, fuera. Miniscap, el mejor celo desde. Yo coincido. Coincido. Aunque. Es que tiene rivales, a Link to the Past o a Link Between Worlds, los dos, eso es también tela, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también. Yo creo que este se lleva la palma. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo lo he contado muchas veces, pero no me cansaré nunca. Este yo lo jugué de pequeño porque mi padre se encontró el juego en el suelo, en la calle. O sea, alguien lloró mucho ese día. Y yo reí mucho. No sé de quién era. Tampoco. A ver, si soy sincero, tampoco me preocupé demasiado. Hostia. Mira, 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 mira. Por saber de quién era, ¿eh? Tampoco. Joder. Espérate, que aquí. Vale. Por abajo no hay nada. Por abajo he venido, que no es lo mismo. Muy bien, me alegro, tío. Me alegro. Aquí no podemos todavía. Todo es bien. Si es que al final. Siempre se puede estar un poco mejor, ¿no? Pero también se puede estar peor. Hay que pensar así. A ver. Mira cómo flotan las nubes. Saltar encima debe de ser un gustazo. Bueno. Tú no vas a saltar. Voy a saltar yo. Así que. Silence, please. Vale, aquí. Y la música. Guapa, ¿eh? Este juego también. La banda sonora está muy bien. A ver aquí. No. Casi, casi. Casi cuela. Aquí van a saltar un par. Ah, pues no.
Vale. Vale. Ya sé, ya sé. Ahí está. Venga, chavales, compartid el directo por vuestras redes, que hoy terminamos el minish. Creo, creo. Porque quiero empezar a hacer otras series, ya sabéis. Ahí está, fuera. ¿Hay más? Pues más. Hay uno que se ha salvado. Mira, ese se ha salvado. ¿Fuera? Ya está, por fin. Venga, ¿el mapa o la brújula? Oh, ¿ya me dan la capa? La capa rock, vale, perfecto, pues ya está. ¡Ripa! Vale, voy a volver atrás, porque aquí había cosas. Este objeto es me encanta en este juego. Una piedra, bueno, tampoco era tan importante esto. Me encanta este templo, o esta mazmorra, o como lo queráis llamar. Me encanta. Siempre me ha gustado un montón. Es que mirad eso, tío. En verdad me he quemado la lengua, con eso. Es que hace una hora que lo he puesto. La infusión y todavía pica, ¿sabes? Todavía pica. Abajo. Al carrer. ¿Llegaré? ¿Llego? Sí, de sobra. De sobra. Sí, sí, la música es brutal. Para arriba. ¿Será este último? Efectivamente. Dos, tres. Ahí está. Vale, esto era con el escudo. Ahí está. Fácil. Vale. A ver qué dice. Qué fuerte sopla en viento. Uy, esto está mal puesto, ¿eh? Procura que no te arrastre. Hombre, ya. Lógico. Creo que es por aquí. Uy. ¡No, no! Este agujero. Vale. Espérate ahí. Venga. Pero aquí. Y aquí que. Ah, vale, aquí. Espérate. Vale. Venga. Ahí está. Vamos a poner la capa. Y seguimos. Esto va bien, ¿eh? Esto va bien. Si salta. Ya lo he hecho antes. Cero, tío. De verdad. Y esta. Ahí está. Si es que hay cosas que todavía me acuerdo. Son detalles, a veces cosas grandes no te acuerdas, pero cosas así pequeñitas, como que esa rupia roja era un enemigo, sí que me acordaba. Es que el temazo, ¿eh? Es que... Uf. Capcom, ¿qué hiciste con este juego? ¿Dónde te sentaste, Capcom? Bueno, bueno. A ver aquí. Ah, vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Corre. Llego. Justo, tío. Madre mía. No sabía lo que iba después. Se ha ido muy justo. Vale. Esto no debería ser muy difícil. Corre. Sí. Vale. Es que me encanta esta mazmorra, ¿eh? Como... Uf. ¿Qué es eso? Choca decir que este juego lo ha hecho Capcom. A ver. Junto con, seguro, con el equipo de Nintendo y de Zelda, segurísimo. Pero aún así, muy bien, ¿eh?
Ay. Vale. Vamos. Ahí está. Fácil, ¿eh? Yo recuerdo que de pequeño me costaba un montón. Vale, espérate. Me costaba un montón jugar. Ahí está. Espérate, ¿qué hay por aquí arriba? Vale, no hay nada para volver. Estamos pequeños. Vale, laberinto de mover cositas. A ver si se me da bien esto. Que yo soy propenso a cagarla en estas cosas. A ver. Sí, ¿no? Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto... No, ya le he cagado. Sí, ya le he cagado. Ya le he cagado. Si es que... ¿Veis? Ya la cago. Madre mía. Si este juego me costó un montón en su día. Sí, sí, es que... Los... A ver, ¿qué hago ahora? ¿Me vuelvo así? Vale. Yo... Es que los niveles están muy bien hechos. El diseño... Vale, ¿y ahora qué hago? O sea... ¿Me tiro? A ver. ¿Qué hago? ¿Me subo? ¿Por ahí? O mejor. Creo que así estará bien, ¿no? Ahora, ahora, vale. Voy a intentar no cagarlo esta vez, ¿eh? El diseño de niveles de este juego es impresionante. Yo no sé qué hicieron. Yo no sé qué hicieron aquí, pero... Una joya hicieron. Vale. A ver. Que creo que le he vuelto a liar y... Todavía no me he dado cuenta. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Esto lo he hecho para abajo. Esto para arriba. Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Si en verdad es fácil, pero... Ahora que tengo 27 tacos cuando tenía 12, pues no, evidentemente. Uy. Joder, con el murciélago, tío. Qué pesado. Aquí está. Prefiero, me gusta más ser normal que pequeñito, ¿eh? Me siento seguro. Aquí no hace falta flechas, ¿no? Llavecita. Y seguimos. Un remake de este juego estaría guay también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Si salta? Da igual. Venga. Venga, vamos. Tengo las ganas de llegar a la batalla final, que era súper épica en este juego. Hasta luego. Vale. Me espero. Uy. Pero sin ir... Joder. En serio, tengo... Pero ya sacaron... No, sí, está bien, está bien. Lo decía porque yo soy un amante de los remakes. Pasar por ahí ahora. Pero podrían meter la Game Boy Advance. Yo lo he dicho muchas veces. Podrían meter la Game Boy Advance en el en lo del Switch Online. Estaría muy guay, tío. Además, la Game Boy Advance es mi portátil favorita hasta que he llegado a la Switch. Pero la Game Boy Advance, sin lugar a dudas, mi consola favorita de portátiles, ¿eh? Fuera. Si no, me está molestando ahí. Bueno, creo que voy a pasar. Un poco, sí. Vale, aquí tenía que subirme arriba y saltar, creo.
A ver. Y... sí. Vale, perfecto. ¿Cómo mola este? Es que me encanta, es que no me cansé de decirlo. Se supone que está en actualización, a ver qué hacen. Bueno, es que actualizaciones hay muchas, no sé. Yo no he escuchado ningún rumor ni nada por el estilo. Veremos. Veremos qué tal. Yo no me fío. Hasta que no lo vea, no, no me lo creo. A ver, ¿por aquí puedo ir? No. O sí. A ver. No, vale, no, no puedo, no puedo. Definitivamente. Yo hasta que no vea que está incluida, no, no me lo creo. Y vamos, si la incluyen, tienen que incluir este juego y el Link to the Past. Bueno, no sé, da igual. Pero el Forest Wars estaría guapísimo. Que lo sacasen, o sea, la versión Forest Wars que había en el Link to the Past. Bueno, haría mucho que la sacasen y que te dejasen jugar 4 jugadores online. Eso estaba muy chulo, el Forest Wars. Yo he jugado con mis primos, con el cable Link. Éramos 4 y máximo 4 jugadores. Y era una pasada eso, tío. Era una pasada. A ver, venga. Uy. Au. Au. Hostia, estos quitan, ¿eh? Cuidado. No le afecta esto. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh. Venga. Ahí está, venga. Uf. Vale, ya ve. Me dan rupias, pero no, es que no las quiero para nada. Vale, aquí nada. Seguimos por la izquierda. A ver, un poquito. Es que además, mira, cuadra la botellita que tengo. ¿Has visto? Todavía quema, tío. Es que hace una hora y media que le he puesto. Au. Pero tampoco quiero destaparla, porque si no, se me enfría. Mira, esto me va a venir de perlas. Listo. No, no puedo. Pero aquí creo que todavía no puedo. Ok. Y aquí... espérate, aquí... ahí está. Sí, sí, la botella, sí. No, la botella... bueno, sí, sí te refieres... a esto, las tengo. Tengo 2 y están llenas. O sea que tampoco. No me preocupa. Prefería tomármela directamente. A ver, capa. Aquí. Llegó. Perfecto. Bueno, estoy yendo a saco, eh. No me esperaba ese de hielo ahí. Ahí está. Rupias, que no quiero rupias, hombre. Ah, toma por culo. Vale. Forma rápida. ¿Por las buenas, por las malas o al estilo de Max Power? ¡No! Vale. Ok. Ahora... ¿esto? Será este, sí. Venga. Seguimos. Vale, llave maestra. O la gran llave que llaman aquí. Tengo toda la vida. Vámonos. Vamos rápido, ¿eh? En verdad. Bueno, aquí va a haber un boss. Ya me acuerdo, este estaba guapísimo. Ah, no, vale, no, no es este. Aquí había un truco. Ahí está. Si pasas rápido delante de él, siempre le puedes dar. Siempre, siempre. ¿Veis? Uy, he llegado tarde. Au. Ahí está. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ah, vale, eso es un... el AliExpress, tío. Miras una cosa un día y te empiezan a mandar publicidad a saco, ¿eh?
Vale, y esto era para... Para nada, tengo que ir por aquí. Ojo, ¿cómo? ¿Que el palacio sigue por dentro? Ah, pues nada, vamos. Hombre, si esto... El pan de cada día. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a explorar un poquito primero. Mira, es un parguela. Ostras, ese no me lo esperaba, ¿eh? Vale, nada. Aquí hay cofre. Brújula. Pues solo nos queda esta puerta de aquí. Vámonos. Uy. Uy. Que se me ponen chulitos. A ver, vamos por aquí abajo. Pues no quiero romper mucho suelo, pero sí que quiero deshacerme un poco de estos. Venga, ven. Vale. Y ahora, joder, que no quiero romper el suelo, dicho. Uno, dos y tres. Perfecto. Capa. Superadísimo esto, ¿eh? Ya ve. Vamos, estoy yendo súper rápido. Yo no esperaba que fuese tan rápido en este... Corazones, joder. Odio esto. Corre. Corre, que viene. ¿Y ahora qué? ¿Arriba? Sí, vale. Prefiero no arriesgarme. ¿Voy hacia arriba? Sí, hacia arriba, venga. Voy a abrir aquí. Abajo. Abajo. Aquí había... No. No. Vale, aquí es donde estaba antes. ¿Están aquí otra vez estos? Vale, aquí creo que tenía que saltar aquí. Sí, creo que sí. Otra llave. Vale. Y esto no sé para qué me servía exactamente. Aquí ya he venido, sí. Tengo una llave, tengo ahora. ¡Oh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Te quita un corazón por segundo, ¿eh? Tendré que subir otra vez, supongo. A ver. Tengo una llave. Por aquí. No, por aquí es donde... Vale, sí. Ahora hacia arriba. Ahí está. No me dan ni corazones, tío. ¿Qué pasa? No. No da tiempo. Mira, ¿sabes qué te digo? Joder. Pensaba que le había dado. No me dan corazones, ¿qué pasa? ¡Qué ratas!
Ok. No, 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 no te caigas. Ahí, quédate ahí. Vale, odio el fuego. Cofrecito. El mapa a buenas horas. Corazones, tío, ¿en serio? Un saludito a los que vais entrando, que podéis saludar y esas cosas, que yo no muerdo. Y además os saluda el gato si habláis por primera vez en el chat. Pensaba que lo tenía encendido. Vale. No me deja. Supongo que tendré que ir por la derecha, pero ya sabéis que a mí me gusta inspeccionarlo todo. No. Nope. Ah, vale, por aquí también. Mira, corazón, perfecto. Y consigo uno más. Tenía cuatro. A ver. ¿Esto? 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 ¿Tengo que tirar? ¿En serio? No puede ser. Nada. Uy, uy. Vale. Y aquí. Ah, no, bueno, le puedo dar a ese también. De hecho, creo que es lo que tengo que hacer. Tengo 70 flechas. Creo que he usado una flecha o dos en todo el juego. Mira cómo se ve abajo. El detalle de cómo se ve abajo el mapa, dibujado. En plan chusta, pero ahí está. A ver qué hay por aquí. No lo esperaba. Uy, esto no. Vale, eso es para volver al principio. No me interesa. Subimos. Más cosas de estas, vale. Ya me ha pillado, tío. Fuera. Ni candel, ni candil, ni nada. Candel, ¿sabes? ¿Y aquí qué hago, tío? Ah, mira. Ethan, ¿qué tal? Ya llegué, pero estoy ocupado en este momento. Vale. Muy buenas. No. Pensaba que no lo estaba pisando. ¿Y aquí qué hago? Aquí. Vale. Voy a abrir aquí. Yo llevo la capa siempre puesta. Y ahora no sé si me tenía que tirar por ahí. No lo sé, yo por si acaso no lo voy a pisar. Oh, vamos. Cuidado. Con cuidado. Quita. Ahí. Vale. Uf. Pequeñita. Es larga, ¿eh? Este. Y ahora ya, como me da igual, puedo romperlos todos.
que... Es que no sé si tenía que saltar por aquí. A ver. Creo que sí, ¿eh? Sí. Pero antes... No. Bueno, esto me recuerda mucho a Ocarina of Time, ¿eh? Este tipo de laberinto con estos monstruos. Mira qué gasto. Ahí estamos. ¿Y aquí cómo entro? Qué pesado, tío, este. A ver, ¿cómo entro ahí? Ah, claro, por abajo. Que será una mierda lo que me van a dar. ¿Veis? No me deja. Tengo que dar la vuelta. Vaya. ¿Corazón? No, a ver si corazón los tengo todos, en verdad. Vale, por aquí. Y por ahí arriba no hay nada, así que... Y esto será para volver, si quiero volver, supongo. No, bueno, da igual. Vamos por arriba. Madre mía. Espérate, que quiero ver... ¿Ahí llego? Sí. A ver qué hay aquí. A lo mejor era por aquí. Venga. Si me falta algo, ya sé dónde está. Mira. Bueno, esto, pues nada. Solo era para esto. O sea, que he hecho el canelo un poco. Pero bueno. Ole. Ole. Corazones. Vale, creo que sí que era... El boss final de aquí. Creo que sí que eran los peces esos que vuelan y tienen los ojos y tal, ¿eh? Creo. Bueno, peces o estas cosas. Si se puede hacer. Este jefe final me mola muchísimo, tío. Venga, ahora saltar a la comba un poquito. Lento. No. Me da bien, no está mal, no está mal. Vamos, 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 vamos. Buah. Perfecto. Vale. Eso no me acordaba de eso.
Vamos, antes de que llegue... ese... ¡Vamos! Eso, lo puedo hacer sin... sin ser tres, ya verás. Ah, tengo que hacerlo sí o sí, vale. Vale. Uf. Ahí me han dado un corazón por ahí, ¿eh? Uf, no le da. Es largo también este, ¿eh? Qué pesado. Venga, 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 carga, carga, carga. ¡No! Es que no me da tiempo, tío. Venga, venga. ¡No, tío! Uf, vale. Por fin. Uf, este es largo, ¿eh? Ahí está. Pero ya está, hasta aquí el directo. Qué vale, bueno. En menos de... bueno, media hora nos hemos pasado el templo este, ¿eh? Hemos ido... a todo gas. Has conseguido el elemento de aire. El elemento de aire alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Vale, corazón. Y ahora tenemos que ir al santuario. Ya tenemos los cuatro elementos. Vayamos a completar el ritual de la espada sagrada. Ok. ¿Aquí no viene? Pues nada. A ver. Sí. La tengo de sobra ya. Que no les hago ni caso, pero... yo qué sé. ¡Pum! Un enemigo. Efectivamente. ¿Este también? Ahí está. Pero con esta ya intercambié, ¿no? Ayer. Me da igual. Seguimos bajando. Aquí sí. Y vamos a completar el ritual. Epa, ahí. Si es que tengo la mitad de las secundarias para hacer, tío. Es un desastre. Voy a poner esto, tío. Me gusta la capa. Lo bueno es que no te ven, ¿sabes? Ni te escuchan tampoco, porque estás gritando ahí a grito pelado y no te escuchan. Yo me... mira, me camuflo con el seto.
Momento épico, ¿eh? Momentazo. Ahí está. Todos los poderes. Ahí está. Flipas, ¿eh? Está afilada y todo. La espada ha absorbido el poder de los cuatro elementos y ha nacido la espada cuádruple. Te puedes dividir en cuatro y cargar de fuerza la espada y liberarla para lanzar un rayo capaz de devolverla. Forma a las personas que Bati convirtió en piedra. Y ahora accedemos y creo que está Zelda, ¿no? O el rey, no sé. No, tenemos que liberarlos, vamos. Bien, parece que la puerta se ha abierto porque la espada sagrada está lista. Quizás sea el camino que lleva hasta la sala donde está oculto el misterio de la fuerza. Chris, adelante. Ahora es cuando, claro, se destapa el sello, ¿no? Se quita el sello y también Bati consigue meterse, como siempre. Parece que esta vidriera narra la historia de la luz dorada, la fuerza. La trifuerza será. Pero bueno, bien. La música, la música. Hace muchos años, el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de sus héroes. Y el héroe venció la oscuridad. O sea, los minis vienen del cielo. ¿What? O sea, que los minis son dioses, ¿no? Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Zelda. Y la luz dorada, la fuerza, alumbra a este pueblo de este. Ah, solo una, la fuerza. Jeje, hasta ahora. ¿Ves? Si veis, si es que... Jaja, qué iluso es usted, maestro. Primero me da el gorro minis de los deseos y ahora me guía hasta este lugar. Pero ya no os necesito. Va, tío, es que es un enemigo... Me mola mucho, tío. La música también... Oh, ¡Dios! Me encanta, tío. Por fin he localizado el paradero de la fuerza. Venga, va. ¡Chulo! Chris, despierta, Chris. Bati, no hay duda de que se ha hecho pasar por el rey para buscar la fuerza en el castillo. A ver, si lo acabas de ver. ¿Cómo que no hay duda? Si lo acabas de ver, se enteró de la existencia del santuario y ha esperado a que reforjáramos la espada. Si lo que narra la vidriera es cierto, la fuerza descansa en la princesa Zelda. Seguro que Bati intentará robarle la fuerza a la princesa. Si lo hace, la pobre no recuperará su forma original nunca. Chris, tienes que detenerlo como sea. Bueno, y eso de salvar el mundo también, ¿eh? O sea, lo de... Que Zelda no se convierta en piedra para toda la vida, está bien. Lo digo, también está bien salvar el mundo, ¿eh? No sé. O soy yo que estoy loco. O algo. ¡Oh! Vale, si los he convertido en piedra, dale. Oh, Chris, me has rescatado tú, ¿verdad? Gracias, es terrible. Este. El profesor este. ¡Cling! Chris, qué horror. Bati se ha llevado a Zelda, aún hecha una estatua. A lo más alto del castillo. Seguro que no trama nada bueno, tienes que detenerlo. A ver. Ah, vale, no me dice nada. Yo estaba esperando que dijese algo. ¿Qué? ¿De verdad que estamos en el precioso castillo de Hyrule? No me lo puedo creer. La fuerza oscura de Bati es mayor de lo que esperaba. Me preocupa la seguridad del rey y la princesa Zelda. Chris, venga. Pues si no me detienes todo el rato, pues podré llegar antes. Pararararán, tararán, tararán, tararán.
Vale, piedra. Venga, que solo nos queda esto y terminamos. Opa. Uy, no puedo usar la espada, fuck. Bueno, cuando quiera esto. Ponerme esto. Ojo, ya venía por mí otra vez. Se me ha dado, tío. ¿En serio? ¿Qué entras? Venga. Ahora. Vale, ¿y esto para qué lo quiera? La música, tío. Uf, qué épico. Epiquísimo. Vale, ¿y por qué? ¿Y por qué soy pequeño? Si no puedo hacer nada. ¿O me tiro aquí? A ver. Mesa. Vale, por ahí arriba se podía entrar. Y abro las puertas. Que también te digo, tener el interruptor para abrir las puertas dentro de la celda no es muy buena idea. Si lo que quieres es retener presos, no es muy buena idea. A ver, Rey. ¿Qué me tienes que decir? Chris, así que tú me has salvado. Estás hecho un hombretón. Parece que en el tiempo que he estado convertido en piedra han ocurrido cosas terribles en el castillo. Es toda obra de Batty. Me gustaría acompañarte y derrotarlo con mis propias manos. Pero en mi estado actual no sería más que una carga para ti. Chris, solo tú, empuñando la espada sagrada, podrás hacerle frente. Por favor, salva a la princesa Zelda. Toma, para salir por los túneles del castillo necesitarás esta llave. Ok. Gracias, Rey. Es que es muy épica la música, tío. No sé. No sé, tío. No me dan hadas, tío. Y esto que no. No, por aquí. Casi, casi. Ahí está. Aquí hay más. Y ahora con dos toques ya está. Estos deberían matarlos. Joder, con dos toques también, sí. ¿Mapa? Sí. Bueno, bueno, bueno. Arsenal que nos dan aquí. Por aquí salida, ¿no? ¿O no? Sí. Chris, hermoso, ya he llegado. ¿Qué pasa, Adri Gamer? Qué bueno que viniste. Porque aquí están todos callados, ¿eh? O sea, aquí no habla ni Dios. En fin. Qué bueno que viniste. Ya me he pasado, Adri, el templo o la mazmorra del cielo este. Y estoy ya en el último. A ver, por aquí... Nada... ¿Qué había? ¿Escaleras? Vale.
por la derecha. ¿Hoy se habla en inglés? Hombre, si hace falta, sí. Pero si no. Por aquí nada. Vale. No me lo esperaba. ¿Me lo puedo parar con el escudo? Sí. De hecho, tengo que hacer algo parecido. Ahí está. Cómo mola, tío. Otra, madre mía. No. Esto es para reiniciar. No, ya le he liado. Ahora sí. Perfecto. Reviento, ¿eh? Te va mal el Twitch. Deja cambiar la esto, ¿eh? No lo he mirado. La calidad. La llave. Hay días que Twitch va como el culo, ¿eh? Pero no es problema mío. Yo lo tengo todo en verde. Pero eso, hay días que Twitch no hay manera. No sé si es por aquí. Que me habla. Publicidad. No sé si es por aquí o tenía que volver. Tenía que volver, ¿no? Bueno, pues nada, otra vueltita. Vale, pues para atrás. Como los cangrejos. Los cangrejos en verdad, no sé por qué dicen que van para atrás. Si en verdad van de lado. Por aquí. Sí. No se me sale 1080p o automática. Joder, tío, Twitch, en serio. Deja a los streamers pequeñitos que crezcan un poquito, por favor. Pero al final me iba bien. Pues no sé, tío. No sé qué decir. Está el Ibai haciendo directo. Y no, nos come todos los servidores. El tío. Ok. Oh, le he liado. Bueno, no. Vale, 1, 2, 3, 4. No. A ver. Ya es justo el día que lo pondré a 720. Saldrá bien. O sea, saldrá para poder cambiar. Esto es chungo, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Voy a hacerlo así. Thank you.
No, le ha dado, tío, ¿en serio? Esto es complicado. A lo mejor no tanto, pero... ¿Cómo lo hago, tío? Pero es que es imposible esto. Vamos a ver. Pero venga, tío. Nada, nada, lo voy a seguir intentando. Yo, va, voy a meter a ver qué tal, pero supongo que irá mal porque... Se te murió. No sé, a veces pasa, ¿eh? ¿Pero por qué, tío? No sé por qué, se rompe. Fin. Uf. Aquí tiene que haber alguna pared. Aquí. Yo digo, tiene que haber algo. Uf. Han puesto el fuego ese muy cercano. Si te... Uf, y esto también. Aquí. No. Esto ya es recto. Ojo, eh. No me va a durar nada este. Ya está. Y esto se ha movido. Ahí está. Vale. El directo de que a veces se me para, puto, todo esto, voy a pegar. Es que... yo qué sé, tío, no. ¿Ves? En ese sentido, está mejor YouTube. En ese sentido está mejor YouTube. Que YouTube sí que te deja cambiar las calidades siempre. Pero no puedo ir por ahí.
Parece ser que no. Corazón. A ver qué tengo que hacer. Vale, ir ahí. Fácil. Cuando pase esto. Esto en verdad, si vas alto, no pasa nada. Aquí puedo ir aquí directamente, sin arriesgarme. A ver, aquí qué hay. Está guapísimo este último nivel, No puedo. El truco, A ver aquí. ¿Qué tenemos? Vale, fácil. Bueno, tenía que haber ido por fuera, pero bueno. No pasa nada, creo que se puede hacer igual, sí. ¿Por qué a uno le doy y al otro no? Fuera, rápido. Madre mía. Izquierda, venga. Uy. Uy. Perfecto. ¿Para qué hacerlo difícil con los de ahí? Con las bombas esas que me ponen. ¿Para qué? Cierran en los morros, ostras. Boomerang. voy por arriba, Creo yo. Bueno. ¿Qué tienes que decirme tú? ¿Que me vas a durar un poquito más que los demás? Bueno, tampoco... Ya está, un poquito más.
Buah. Eso sí que estará interesante. Se empezó directo, entonces ya no puedo escuchar la voz sensual. Joder, pero ¿cuántos van a aparecer? Cuatro llaves. Y ahí estará, supongo, que la llave maestra. Pero siempre puedo volver aquí a por hadas, ¿eh? O sea, si me veo muy... Sal de ahí, hombre. ¿Quieres salir de detrás, tío? No menos. El lag. No, hombre, ahí Nintendo creo que no... Flechas por un tubo. Ah, oh, vale, ya entiendo. No, para allí no. Uf, me tengo que apartar, pero ya. Más o menos. Me va bien, más o menos. Vale, vale. Vale, pues nada, para abajo. Uy, se me ha pillado. Me ha pillado el otro ahora. Solo tres corazones, no pasa nada. Controladísimo. Aquí habrá otra llave. Vale. No, otra, una. Solo tengo una. Se va a morir un poco. Un poquito, un poquito. ¿Y ahora qué hago? Vale, vale. ¿Y yo ahora qué hago? Vale, pues una. Una llave. Pero además esta vez lo acabamos. Bueno, algo es algo. Vamos a ver. Ouch. Bueno. Relax, ¿eh? Uno menos. Dos menos. Me dio 27.000 de experiencia. Eso suena a mucho. O sea, no sé cómo va, pero suena a mucho. Hombre, el Kirby... Hay que tener en cuenta que es una consola que ya no... O estoy jugando en la Switch. De la Switch. No sé, es que, a ver, eso también. Hostia, no lo he comentado hoy. Los servidores nuevos de Nintendo que implementaron hace un tiempo, sonó la noticia, ¿no? De que Nintendo iba a mejorar el online. Lo ha mejorado, pero el único juego que de momento lo usa es el Monster Hunter, el que usa los nuevos servidores. Así que para el resto habrá que esperar un poco. O no lo sabrá, solo para los juegos nuevos. Vamos, esta torre.
Voy a bajar. No sé por qué me inspira más confianza bajar. Ahora mismo. Bueno. No había nada. ¿Otra llave? Sí. Tengo dos. ¿Dónde estarán las otras? No lo sé. Estoy viendo varios análisis sobre el monstruo gente de Reyes y todos dicen maravilloso. O hasta el online opinan. Sí, sí. Es que es eso. Utilizaban los nuevos servidores o nuevo sistema de online de Nintendo y se nota. Dicen que se nota mucho. Yo no lo sé porque no lo he probado, pero dicen que se nota muchísimo. Así que habrá que hacer caso. Vale, aquí hay otro. Tío. Está. Yo pero el online hoy estuve jugando contra los japoneses y no les daba nada, todo muy bien. Hombre, ya. Pero tenéis que tenerlo en cuenta que es un juego que es gratuito, creo. No. Y jolín, no le van a prestar la misma atención, evidentemente. No quería ese. Pasa nada. No pasa nada, creo que lo puedo hacer igual. Vale. Joder, ¿en serio? Voy a probar otra cosa. No, vale, no. Error. Ahí está. Voy a ir abajo a ver qué hay. Es la tercera vez que doy F5. Bueno, eso al final tampoco creas tú. O sea, que aquí abajo no había nada, solo monstruos, vale. Bueno, regresaré a Dragon Quest Builders 1 y aunque ya me volví a enganchar. Me va bien a ratos como ahora, pero a otros ratos no. Bueno, es que es Twitch, no sé. Si no deja cambiar las calidades, es lo que tiene. Ahí tenéis cómo apoyan las empresas estas a los pequeños, ¿eh? Que algún día serán grandes, yo no digo que yo. Pero algún día los pequeños serán grandes y no será gracias a la plataforma, ya te digo yo. La plataforma se va a beneficiar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo paso por ahí? Vale. No sé qué tengo que hacer ahora. Buscar la otra llave ya, pero... ¿Por aquí? Sí, vale.
O sea, no es que son más flojos, pero como son dos, cuesta más. ¿Veis? Con dos toques están fuera. Bueno, dos o tres. Está bueno el juego. Es una réplica con toques de Minecraft. Sí, no, sí, lo sé, sí, sé cuál es, sé cuál es. Jugué la demo yo también. Pero no. Que eso, me gustan esos juegos, pero requieren demasiado tiempo. Esto es sospechoso, ¿no? Pam, pam. Venga, que terminamos, ¿eh? Hoy lo terminamos. Vale, ya tengo las cuatro. ¿Ahora dónde estaba el sitio ese donde había que ponerlas? Porque no me acuerdo. Mi hermano tiene el 1 y el 2, pero tengo muchos juegos para jugar, macho. Ya, es que es eso, es que ese requiere mucho tiempo y no tengo yo tanto tiempo. Prefiero jugar otras cosas. Supongo que será por aquí. Epa, arriba. Supongo que será por aquí. Sí, vale. Vale, llave maestra, iba a decir espada maestra, je. Que es 49%, pues venga. Ya sabéis qué hay que hacer. F. Ahí está. Venga, chavales. No, no me acuerdo, pero creo que este puede ser ya el final, ¿eh? Sí, no os dais por vencidos, ¿eh? Pues no. Veo que habéis venido para impedir la ceremonia, pero llegáis tarde. Cuando suenen tres campanadas más, habrá acabado todo. Yo me convertiré en el mago con más poder de todos los mundos conocidos. Y la princesa Zelda no será más que una estatua de piedra. Bueno. No queda tiempo, Chris, arriba. Es que, qué manía de los malos de contar los planes, tío, al otro. Vale, fuera. Una campana. Tengo 1080 puntos. La maldición del 1080, pegue. Venga, vamos. O sea, ya. Se vuelve épico. Ahí está. Venga. Otra campanada. Ahora acabo de acumular 10.000 coins en este momento. Pues venga. Vale, hay que vencer a estos tres ahora. Uno, dos. Bueno, espacio, ¿eh? Ouch. Joder. Es que son tres, tío. Cuanto me quite uno. Espérate. Eras tú. Ahora que son dos, creo que es mejor hacerlo a la vieja usanza. Solo queda uno.
Ya está, vale. Uf. Pero nunca gasto en recompensas de chat de ningún stream. ¿Y para qué los quieres entonces? Si solo sirven para eso. GG. He estado a punto de completar el ritual, pero teníais que molestarme hasta el último momento, no importa. El ritual no se ha completado, pero he conseguido suficiente fuerza de la princesa Zelda. Ninguno de vosotros podrá detenerme ahora. Jaja. Pero antes de nada... ¡Fum! Bueno, pues nada. Qué manía de echar a Link por agujeros. Los minis también. El mini Shackle también te echa por un agujero. No puedo irme sin agradeceros lo mucho que me habéis molestado. Os mostraré mi nuevo poder. Creo que ahora viene temazo de música. Sí. Me acuerdo de este temazo. Salía también en... en el Forest Wars, la versión Forest Wars de... del A Link to the Past. Au. Fuego, tío. No, tío, no. Menos mal que tengo hadas, chaval. ¿Esto cómo era? ¿Así? No. Vale, tengo hadas. No problem. Venga. A las hadas te curan una mierda, ¿eh? O sea... te curan entre cero y nada. No. No. Me voy a aprovechar cuando están así. Vale. Me queda solo un hada, ¿eh? No has hecho nada mal, me has impresionado. A ver qué haces ahora, vale. Narita Boy, leí críticas. Que está muy bien ese juego. Sí, algo he visto. Es pixelado desde Studio Cove de España, Barcelona. Lo publica Team 17. Se ha hecho, cuesta 25 euros. Siempre tiene 17 de hacer rebajas de más del 50%. Sí, no, me esperaré. Yo los indies no suelo comprarlos enseguida, a no ser que sea el Cadence of Hyrule. Vale. No me acuerdo esto como... ¿cómo iba esto, tío? No me acuerdo. A ver si me dan algún corazón. Creo que era... vale, ya me acuerdo. Era con el arco. Vale, sí. Jojo.
¡No! Casi, tío. Está a un milímetro, ¿eh? Necesito corazones, tío. Aquí, tío. Súper rápido, tío. No, 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 que reboto, que reboto. Está gracioso, ¿eh? Reboto en vez de... El combate más difícil... Ahora luego te lo digo. Vale, espera, un momento. Relax. Creo que era... uno del Skyward Sword, creo, ¿eh? No me acuerdo ahora, pero sí que... me suena. Corazón hace media hora, tío. Me mates ahora. Vale. Vale, siguiente fase, creo. El día antes de Monster Hunter Rise también se estrenó un indie de terror que muchos les recordaba a Silent Hill. Sí, sí, todos esos me suenan, pero yo no puedo jugarlos todos ni verlos todos. No es posible, no soy. Yo soy invencible. Invencible. No voy a perder ante un mocoso. Pues ya has perdido, chaval. Chavalote. Muy bien, deshacer maleficio del Princesa de Zelda, rápido. Creo que esto creo, no terminaba todavía. No, efectivamente. Ahí está. Creo que sí, creo que quedaba una. Chris, gracias por salvarme. He estado soñando contigo desde que Bati me convirtió en piedra. Hemos conseguido deshacer el maleficio a tiempo, como me alegro. Efectivamente, de esa de otra fase. Yo creo recordar que había tres. Oh, el castillo se está derrumbando, no podemos quedarnos aquí. Es peligrosísimo. La típica, ¿eh? En plan, restruyo el castillo y tenéis que salir por patas. Esto es como el... Y además, la música es muy parecida a la de Ocarina of Time cuando tienes que irte. Oh, la salida está bloqueada, vamos por el santuario. Al menos no hay monstruos. No sé para qué hablo. Ahora habrá un montón y ahora. Bueno, vale. Oh. No podrás subir. No sabes el poder que tengo ahora con la fuerza que he conseguido. Te lo mostraré. Misión cumplida, sí, sí. Ahora hay que sobrevivir. Solo queda eso. Luego ya está hecho todo. Ok. No, ¿dónde? Echa para atrás. Buah, pues solo tengo... Es que te da solo cuatro corazones, tío. Espera, ya me acuerdo esto. ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. ¡Epa! Ostras, tú me mata, me mata. Me mata.
Si no me da corazones, muero. O sea, míralo, míralo. No, 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 no. No, no puedo pillarlo. No puedo pillarlo. ¿Qué dices? Como desaparezca, me muero, tío. Está desapareciendo, está desapareciendo. Corre. Uf. No, y me caigo. Bueno, da igual. No pasa nada. Vale. Segundo brazo fuera. Hay que buscar ahora el que sea diferente. A este. Corre, corre. Fuera, 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 fuera. Vamos. Está... está esto al borde, ¿eh? Venga, venga, lánzame eso, lánzame eso. No, no, no. Fuck. Vale, vale, me espero, me espero. Me queda un corazón, ¿eh? Un toque y en la mierda. Se ha comido uno, tío. ¿Por qué? Fuera. ¿Por qué se come uno, tío? Me lanza, 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 lanza. ¿Ves? Se come uno. ¿Por qué? Muero, muero. Uf. Esto está difícil, ¿eh? Vale. Uf. Al límite. ¡Vamos! ¡Vamos! Con un... mira que me he quedado de corazones, tío. ¿Cómo la fuerza? Mi poder mágico. Uf. Vámonos. Qué musicote, tío. Me alegro de que estés bien, Chris. Has derrotado a Bati. Qué bien. Pero hemos perdido tanto. A muchos hombres y el hermoso castillo. Hombre solo. O sea, deshacer el maleficio de E0. Que no de I0. Qué maravilla. Al vencer a Bati, todos sus maleficios desaparecen. He recuperado mi forma. Me llamo E0. Que no I0. Científico del... voy a llamarle I0, tío, porque tiene la misma barba. Me llamo I0, científico del país de los minis y creador del gorro minis, de los deseos. Perdonadme por todo el mal que ha derivado de mi trabajo. Muchos hombres han caído y el castillo de Hyrule ha sufrido grandes daños. Pero no debemos desesperar. Si yo he recuperado mi forma, quizá con la fuerza que le queda a la princesa Zelda y con mi ayuda podamos solucionarlo. Uy. ¿Qué pasa? Creo que me he cargado... vale, yo creo que me he cargado el cable. Este cable, por el que escucho yo el juego, está un poco... Princesa Zelda, pido un deseo con el corazón. Cero. La música de Locarina, ¿eh? Ojo. Temazo, tío. Y se escucha mejor que en el Ocarina, tío. (Risa)
Uy, no, no, he cagado el momento. Yo no me va mal el directo, estoy feliz. Hombre, es que el final se tiene que ver bien. Hasta Twitch lo sabe. Oh, el castillo está como nuevo y los que habían sido convertidos en piedra se han recuperado. El gorro está perdiendo su poder por momentos. Ha luchado contra grandes poderes. El gorro minis de los deseos proyecta los deseos de su portador. Como Batty tenía un corazón oscuro, se convierte en un ser tenebroso. Pero con el corazón puro de la princesa Zelda y la fuerza, podría ocurrir un milagro. Se cierra, se cierra. Creo que ya ha llegado el momento de la despedida. La puerta que une al mundo de los hombres y de los minis se cerrará en breve, y no volverá a abrirse hasta dentro de 100 años. Debo volver a mi hogar. Siento todo lo ocurrido por mi culpa. Espero que la luz dorada que alberga a la princesa Zelda ilumine a vuestro pueblo muchos años. Chris, eres un compañero de aventuras estupendo. No te olvidaré nunca. Siento tener que despedirme de ti. Esto es para ti. El gorrito, le he hecho el gorrito, ¿eh? Lo que pasa ahora. O sea, ¿cómo se mantiene el gorro así, tío? Me resulta extraño verte así. Eres sin ninguna duda el gran héroe. Adiós. Tal vez. Ya está. Se piró. Pues ya está. Chris se despide y dice el momento épico. Pues ya está, chavales. Ay. Hidemaro Fujibayashi, el director. Para que lo sepáis. Juegazo, ¿eh? El Minish Cap. Planning. Hidemaro Fujibayashi, Sucholli. Yo no da tiempo. No da tiempo, además. A ver si conocemos. Yoshida. A ver si conocemos alguno. Que hay, que tenga nombre ahora en la empresa. Que estos son muchos de Fujiwara. Estos son muchos de Capcom. Yo, al final de todo, ya verás. Takashi. Takashi es que Takashi, está casi. Kimo, Kimo, que es el diseñador. Diseño de personajes. Artwork. Haruki Suetsugu. Shuei. Satoshi Ukai. Madre mía. Aonuma. Aonuma, chavales. Ahí está. Aonuma. Aquí era supervisor, ¿eh? Supervisor. No, ni siquiera era. Y a Koji Kondo. Koji Kondo. En europeo, Marcus Krausen. En alemán, Martin Wers y Andrea Harn. ¿Para en español? En Spanish, Inés Rubio San Martín. Sofía Marín Aguilar Galindo. Ojo, ¿eh? Marina Carpanzano. Marina París. Ese nombre no es italiano, Marina París, tío. No, no más tu padre. No, no, no. Super Mario Club. Special thanks to Super Mario Club, Capcom. Y gracias especiales al staff del Zelda original, o sea, la gente que hizo el Zelda original. Kusumoto. Mario Club en un juego de Zelda. Keiji Inafune. Ese también está ahora, ¿eh? Por ahí. Este también está ahora, Inafune. Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto está por ahí también. Satoru Iwata, ¿eh? Iwata, chavales. Aquí era director, aquí era CEO y Satoru Iwata ya. Claro, es que, ¿de qué año era este juego? ¿Del 2006, eh? Y así acabó la aventura de Chris. Joder, queda mal ahí. Chris, ¿ves algo en los créditos? Chris. Aunque Hyrule siempre necesitará la presencia de Chris y de Zelda. Así la leyenda continuará. Y tanto. Ya ha salido, ya ha salido. Mientras la fuerza guíe sus pasos. No, no sube la música. No, se termina aquí. Todos los derechos, incluidos los copyrights del juego, escenarios, música y programación.
Reservados por Nintendo. Guardar, guardar. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí llega la nieve, chaval. Ahora no sé si había... 2004 era, ¿no? A ver, ponía ahí 2004. Mira cómo he terminado, ¿eh? Con... a ver si hay algo... No, se reserva siempre el jefe final. Timo las hadas en este juego. Nada, pues ya está. La cosa está ahora... ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, da igual. Pero hasta aquí. Hasta aquí. Guardar. Sí. Y hasta aquí el directazo de hoy. Apago esto. Cambiamos la escena. Y esto. Epa, lo dejo por aquí. Y ahora viene pues el momento de charlar, si queréis, un poquito de algo. Si queréis. Si no, pues lo dejamos aquí. ¿Cuál te gusta más? ¿Minish Cap o el Awakening? Minish Cap, Minish Cap. El Awakening está muy guapo, ¿eh? Pero es... El Minish Cap es como más accesible, ¿no? Es como... Tiene más cosas. El Awakening evidentemente es más antiguo. Y se ha apagado la silla y no me lo habéis dicho otra vez. No sé por qué se apaga a veces. No sé. No se abandones, Chris. Hombre. Pues en algún momento tendré que irme, ¿no? Y además, mañana sí que sí, o sea, mañana, hoy aquí en España ya, quiero grabar vídeos sí o sí porque hay algo importante que decir. Pero bueno, digo aquí, así rapidito. Mañana, o sea, hoy día 31 de marzo, es el último día para conseguir el Super Mario... esto, el... Yo diré... joder, el 3D All Stars, eso. Termino siempre, pero creo que es por... Parece que tengo los ojos rojos, pero es porque la pantalla aquí es roja, ¿sabes? Hay un poco de rojo. Bueno, lo veis, hay rojo. Entonces me da los ojos y parece que los tengo rojos. Me da mucha rabia. Porque a ver, si yo quito esto. A ver. Y pongo esto un poco más. ¿Veis? Así ya no se ve tanto, aunque se ve todavía un poco. Pues nada, hasta aquí, chavales. Minish Cap terminado. Mientras me preguntéis cosas, voy a arreglar un poco todo esto. Yo también me lo pienso comprar en físico. El 3D All Stars. El 3D All Stars. Pues dale caña porque mañana se termina ya. O sea, no es que se termine de que ya desaparecen, sino que ya no van a fabricar más. Entonces, si lo quieres pillar, tiene que ser ya. O lo pillas ya, o te arriesgas a poderlo comprar de segunda mano a un precio desorbitado. Porque ya estarán... En cuanto se termine la producción y ya no haya en las tiendas a precio normal, se va, o sea, el precio será brutal. El Sunshine, tío. El Sunshine es complicadísimo. Yo no me imaginaba que era tanto. Porque yo lo jugué una vez emulado. Pero claro, emulado no es lo mismo. Y lo jugué aquí. Dije, ostras. Sí que cambia la cosa. Vale, voy a buscar. A ver. Mira, voy a entrar en eBay. Vamos a ver ya lo que cuestan los juegos. De... Super Mario 3D All Stars. A ver lo que cuesta. Voy a ponerlo. A ver, esto. Esto lo quito. Y pongo... Uy, esta no. Epa. A ver.
Momentito. Aquí. Vale. Vale. Se ve, ¿no? Se ve. ¿Recuerdas el reporte financiero de Nintendo? Hasta el 31 de diciembre de 2020 decidió estar vendiendo casi 10 millones. Sí, si queréis lo podemos ver ahora. A ver los juegos. Aquí de momento vemos que... Ojo. Dentro de lo que cabe, a ver, 13 euros de envío porque viene de Italia, ¿no? Pero por ejemplo este... 50 euros, envío gratis. No sé. 306 vendidos. What the fuck. Aquí es una puja. Pero de momento... Mira, mira, ya empiezan. Ya empiezan. Ya empiezan. Estos son, pues, pujas y tal. Pero, y aún no, o sea, mañana, a partir de tu... Poned un margen de 2 semanas o una semana a partir de mañana y miraremos otra vez en directo los precios, ¿vale? Me lo recordáis. ¿Vale? Y lo miramos y veréis cómo sube esto. Mira, 150. 250. Y eso que todavía hay en las tiendas a precio normal y la gente todavía lo vende de segunda mano a precio más o menos normal. Pero fíjate, 250, ¿cómo va subiendo ya? 135, más 20 euros de envío. Y pone ahí, mejor oferta. 50. Hay gente que todavía lo vende bien, ¿vale? Pero en cuanto termine, ya veréis, ya veréis, ya. Mira, 4.135 euros. Que te lo va a comprar alguien, ¿sabes? Que te lo va a comprar alguien, seguro. 119, 100, o sea, 120. 49, bueno, esos son precios... Todavía son precios que tú puedes comprarte el juego todavía. Sí, alguien lo comprará seguro. 90, este ya empieza. Y pone embalaje original coleccionista. Que esto lo tiene. Hay gente que lo tiene precintado. O sea, hay gente que lo ha comprado solo para tenerlo precintado y luego poder revenderlo. Porque sabían que se iba a terminar. Mira, esto te viene. Bueno, esto está bien, porque te viene con lo del GameStop. No sé. Todavía hay gente que sí. O sea, sí que hay precios ya 120 y tal. Pero por lo general... Mira, este vende esto. Sí, no, todavía hay precios buenos. Hay gente que se flipa ya, 235. Pero bueno, en fin, que de momento todavía se puede comprar bien. Es que hay gente... Este 100 euros. 90, bueno, pero este te regala cosas. Este es el japonés. Empiezan a ver, pero otros se van a lo loco, sí. Sí. Pero bueno, todavía lo podéis comprar, ¿vale? Si no lo tenéis, yo lo recomiendo. Si no habéis tenido Nintendo 64 o GameCube o Wii, o no lo habéis jugado alguno, incluso habiéndolos jugado, yo lo recomiendo. Sobre todo si podéis ir a un game o a una tienda de estas principales que no especule, sino que los venda a precio normal o de segunda mano a precio normal, yo lo compraría. Porque es un juego que a lo mejor en el futuro te apetece tener. Y en físico y en... O sea, en físico. En físico, porque en digital sí que no se va a poder comprar, ¿eh? En digital sí que no se va a poder comprar. O sea, ahora mismo faltan 24 horas para que desaparezca de la eShop, ¿vale? Solo se podrá conseguir en físico o si tienes algún código. Que veremos tú dónde consigues códigos porque Nintendo ya no vende códigos. Me refiero a que si han vendido de forma normal, más de 100.000. Sí, no, yo también el día de salida. Además, es un juego que no iba a bajar de precio. A no ser de segunda mano, a lo mejor te bajaba 10 euros. Tampoco es... Pero bueno, Ethan, sí que habrá gente que lo querrá. Sobre todo de gente que no tiene la Switch ahora, que lo querrá luego. Y se va a encontrar con que no está. O hay muy pocos. Entonces... Pero bueno, de momento todavía se puede comprar. Sale todo esto. De momento todavía se puede. Está bien, está bien. Vale, me esperaba cosas peores ya, ¿eh? Pero veréis, la semana que viene, tal día como hoy, la semana que viene, volvemos a mirar a ver cómo está. Iremos supervisando esto. Vale, de momento ves, 72, bueno, todavía depende, ¿no? Del país y tal. Pues bueno. 70 es un precio... A ver, es caro, es caro. Porque el juego de normal. Yo llegué a comprarlo por 40 en el Fnac y todo eso, con reservas, cupones y tal. 70 es caro, pero todavía es un precio que puedes comprarlo.
Y una vez con el tema de PS5, que uno vendía el ticket de... Sí, vendían tickets de reserva. Eso pasa mucho con las coleccionistas y tal. Con las coleccionistas, con las consolas, cuando no hay stock al principio. Con Switch pasó también. Que vendían el ticket, tío. Te vendían el ticket, pero ni siquiera se te vendían la ilusión de un ticket, porque ellos, tú no tenías el ticket en ningún momento. ¿Vale? O sea, tú no lo tenías en ningún momento. El tío es el que tenía que ir a la tienda, recoger la consola y luego mandártela. Tenías que fiarte de eso, tío. Y además de uno habrán timado, pero de una manera increíble. Mira qué guapa la sudadera, tío. Está guapa, ¿eh? Mira, Super Mario 3D All Stars. Está guay, está guay. Entonces, Switch Lite, Coral. Mira, este, ¿ves? Un precio bien. Por una Switch Lite, Coral, más el Super Mario 3D All Stars 289 más 20. Bueno, el envío es lo caro, ¿no? Pero. Me pregunto, en estos 3 meses de este año, ¿cuánto habrá medido? ¿4 o 5 años? Vale, pues vamos a mirar eso, ¿vale? A ver. Vamos a mirar eso. A ver, lo busco. ¿Vale? A ver. A ver si hay alguno que esté actualizado. A ver, esto es del 1 de febrero. O sea, de hace 2 meses ya. Esto. Vale, de juegos. Imaginaos, de juegos para Switch se vendieron 76 millones de juegos entre todos, solo en 2 meses, en octubre y, entre octubre y diciembre, entre 3 meses. Entre octubre y diciembre del año pasado. Incrementando un 17%. Sí, además nos muestran ya, o sea. Vale, y se han vendido en total de juegos para Switch 532 millones. Desde su lanzamiento, superando a consolas como NES y la Game Boy. Y ahora será más, evidentemente. Esto ahora estará en 550 millones seguro. O en 560 o en 570, por ahí estará. Casi 600 millones. Las ventas de software aumentaron un 43% respecto al año anterior. Ojo, ¿eh? Más de la... O sea, casi la mitad más de juegos este año. O sea, este año pasado que el anterior. La pandemia ahí ha tenido mucho que ver. Yo lo que no entiendo más por Nintendo es... Por el digital, ¿por qué lo quitan? Ya, no sé, es una cosa rara, no sé. Supusieron las ventas digitales, solo las digitales, supusieron más de 2.400 millones de dólares en ingresos. Se incluye el Nintendo Switch Online, las descargas de juegos completos, ventas de DLCs y un incremento de 105% respecto al año anterior. Flipas, tío. Flipas. Y en móviles también, un aumento del 14%. What? Vale, Nintendo ha publicado dos listas de juegos más vendidos. La primera de ellas representa los juegos más vendidos durante el último trimestre de 2020. Que han sido Luigi's Mansion con 9 millones, Ring Fit Adventure con 8,6, Super Mario 3D All Stars con 8,32, Paper Mario de Origami King 3 millones, los juegos clásicos estos del mundo, 51 clásicos del mundo, 2,62. Hyrule Warriors 2,84. Sin contar Japón. Esto es sin contar Japón, pone aquí. Xenoblade Chronicles 1,48. O sea. Wow. Mario Kart Live. O sea, Live, el de los cochecitos. El del cochecito que va por ahí. Y te montas tu circuito de Mario Kart en casa. 1 millón. Vendió. En el último trimestre solo. Esto es último trimestre de 2020. O sea, que todavía queda sumarle hasta ahora marzo y lo de antes a muchos juegos de aquí. Vale. Más juegos más vendidos de Nintendo Switch. El total, ¿vale? Que esto ahora habrá aumentado en estos 3 meses, pero bueno. Esto es hasta diciembre. Sí, tal cual. Y ha aumentado más de casi la mitad. What the fuck? Vale. Y en contenido digital más de un 100%. Vale, juegos más vendidos de Switch. Mario Kart 8 Deluxe, 33,41 millones. Animal Crossing New Horizons. New Horizons, perdón. El Animal Crossing 31,18. Y lleva solo un año, ¿eh? Todavía...
Justo un año lleva. El Smash Bros. 22,85. Tela, para ser un Smash. El Breath of the Wild 21,45 millones. Pero eso es una locura para un Zelda, Eso es una locura. El Pokémon Espada y Pokémon Escudo 20,35 millones. El Odyssey, Super Mario Odyssey, 20 millones. El Mario Party, 14 millones. El Pokémon Let's Go, 13 millones. El Splatoon 2, 12 millones. Y New Super Mario Bros. U Deluxe, 10 millones. Y eso es el décimo. O sea, el décimo juego más vendido de Switch es un port. El New Super Mario Bros. U Deluxe. Y la gente no quiere ports. En serio. Y hasta aquí puedo leer. Mario Kart se quejan de los ports de Wii U y hay uno primero. Sí, exacto, también. También. Ostras, tú. Y el Let's Go, tío. El Let's Go también es un remake. O sea, hay dos ports y un remake entre los 10 más vendidos. Es que Nintendo sabe cómo hacerlo esto. Nintendo sabe cómo hacerlo. Y esperaos ahora cuando llegue la Switch Pro, que le va a caer mierda, como siempre, le va a caer mucha mierda a Nintendo. Le va a caer mierda a Nintendo cuando ya lo han hecho las otras, ¿sabes? Pero esos otros, que no se quejaron de lo de la PlayStation 4 Pro, la Xbox One X, los que no se quejaron de eso, se quejarán y echarán mierda a Nintendo de mira porque saca una Pro. Y dirán, mira, sacan la Pro porque la Switch es una mierda porque no tiene potencia. Eso, hay que estar preparados para eso porque lo van a hacer. Lo van a hacer sí o sí. Entonces, hay que estar preparados. Pero bueno, ya veréis cómo vende. Cuando saquen el nuevo Zelda, cuando saquen el Metroid, cuando saquen el Bayonetta y saquen la Switch Pro, ya veréis cómo sube Nintendo. Sí, será increíble. Sí. Switch no tiene juegos. No, qué va. Y la versión de la Switch, no sé si venderé mi actual, me la compro la Pro. Yo si sale la Pro, haré eso. Y en un futuro, si quiero tenerlas todas, como la... Yo algún día quiero tener todas las DS y todas las 3DS. O sea, no todas, todos los colores, sino todos los modelos. No lo sé, no lo sé qué haría, ¿eh? Depende del precio también. Depende del precio. Yo supongo que si la vendería y me ahorro un... Yo qué sé. A lo mejor te ahorras 200 euros, ¿sabes? O 150. Que no está mal, ¿sabes? No sé. Ya veré qué hago. También depende de si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si puedo gastármelos o no. También dependerá de eso. Pero bueno, en fin. Pero yo tengo seguro que la Pro, si sale la Pro, o como se llame, la New Switch, o como se llame, tengo que tenerla. O sea, la tengo que tener. De otras consolas, de otras plataformas, no, pero... De Nintendo ya sabéis que yo... Es mi debilidad, Nintendo. Me gusta todo, ¿eh? Pero Nintendo, pues... Me gusta más. Entonces, de eso sí que no... Igual que Zelda. De otros juegos, pues no me pillaría los... No me pillo los DLCs, o... Me cuesta más pillarme las coleccionistas y todo eso, pero si sale de Zelda... Splatoon 3, ya ves. El Pokémon de leyendas y más cosas. Y se van a venir más juegos. Yo creo que el Zelda 2, el Bayonetta y el Metroid se están esperando para enseñarlos corriendo en una Switch Pro. Yo creo eso. De verdad lo creo. No tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y creo que va a pasar eso. Creo que sí. Y nada. Voy a cambiar el color de la silla. Ahí un poquito. No tanto. No te flipes. Ahí está. Y yo sí. Yo creo que sí. Voy a bajar esto ahora. Estoy aquí repanchingado un poquito. Es que... Uf. De verdad. ¿Qué ganas tengo de que anuncien eso, la Switch Pro y todo eso, de verdad? O sea, si no la anuncian tampoco pasa nada, ¿sabes? Yo con la Switch normal me apaño, o sea, está súper bien. Pero bueno, por algo es mi consola favorita después de la 64, o junto a la 64, no es que no puedo poner una por delante de la otra. El 3 de marzo de 2024 cumplirá 7 años la Switch, se supone que eso es lo que dura una consola. Es que depende, porque... Por eso, estamos en el cuarto año. La PlayStation 4 Pro salió también en el cuarto o quinto año, Y las Xbox One X también. Creo que era en el cuarto. O sea que... Todo pinta que se viene. Y además, siempre se están refiriendo últimamente a la familia de consolas Nintendo Switch.
Una familia, dos modelos no son. O sea, son más. Es como la 3DS hay. La 3DS normal, la 3DS XL, la 2DS, la New 2DS XL. O sea, hay un montón, hay cuatro modelos diferentes. O sea, que de Switch se va a venir más o menos lo mismo. Yo creo que sí. Yo lo que tengo ganas para este año de momento es el No More Heroes. A mí no me llaman, ¿ves? Es el típico juego que lo veo y digo, no me gusta. Ya no me entra por los ojos directamente. Igual que otros. A ver, ya sabéis que a mí los gráficos me dan igual, pero lo veo y no me transmite nada. No sé, no. Respeto a quien le pueda gustar, pero a mí no es de mi gusto. No. Pero la diferencia era en el tamaño de las pantallas. No hay necesidad de sacar una Pro con más potencia. Esto lo hablamos ayer y el otro día también. No, la New 3DS sí que era más potente. De hecho, se nota un montón. Por ejemplo, yo tengo el Hyrule Warriors, el de la 3DS. Y de jugar en la 3DS normal a jugar en la New 3DS se nota, ¿eh? Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. A mí los gráficos de este me rayan un poco, pero sí, se ve un poco feo, la verdad. Bajo mi punto de vista. ¿Y no es necesario una Switch Pro? No, pero sí. Quiero decir, si quieren seguir sacando juegos actuales, con más o menos ritmo, van a tener que sacarla sí o sí. O sea, la tienen que sacar sí o sí. Incluso si ese modelo nuevo de Switch es solo de sobremesa, yo también lo pillaría, quiero decir. A ver, si yo creo que pasará esto, yo creo que haré esto. Si es híbrido también, este nuevo modelo, venderé esta y me pillaré la otra, ¿no? La nueva. Si es solo de sobremesa, me quedo con con esta también. Sí, habrá exclusivos seguro. Habrá exclusivos, sobre todo de third parties. Sobre todo third parties habrá exclusivos. Eso tenlo claro. Segurísimo. Segurísimo. Porque en la Switch normal hay muchos juegos de la generación que estamos ya entrando, hemos entrado ya, que no van a poder mover. Es que no va a poder mover. Si no puede ya casi ahora moverlos, ¿cómo va a poder? Sin actualizarse. Es que es eso. Es eso. Pero bueno, los de Nintendo estoy seguro. Y los más así asequibles, como ahora, van a seguir saliendo. Para las dos. Los de Nintendo estoy seguro que también van a salir para las dos. Pero en la Pro se van a ver mejor, evidentemente. Y se van a ir más fluidos y tal. Pero bueno, no es ningún problema. Al final puedes elegir si quieres la compras y si no, no. Sabes que si sale, pues quedarán. Si sale este año, pues quedarán 2 años más de Nintendo Switch. Y luego sacarán la nueva consola. Te puedes esperar. No sé. Cloud version, sí, exacto. Pero a mí eso no me gusta, sinceramente. Sí, a ver, si tenéis problemas para ver mis directos a 1080-30, ¿cómo queréis un juego en versión cloud? Es imposible. O sea, no vais a poder jugarlos. Es que no. No, no vais a poder. No vais a poder, no. Voy a poner. No, esta no. Esta no. Yo espero que la siguiente consola híbrida de Nintendo que salga en otro 2025 y que tenga más potencia, 4 o 8 de RAM. No, más. No, la nueva no. Yo creo que no van a hacer. Yo creo que la siguiente es. Ojalá, ojalá fuese así. Pero yo creo. No sé por qué. Ojalá me equivoque, pero creo. Que es que, uf, no sé. No sé, igual. Es que no sé qué puede pasar ahí. Pero creo que igual tiran por una de sobremesa, ¿eh? Y la Switch la dejarán como portátil. Creo, ¿eh? No lo sé. Creo que van a hacer eso. Pero no, no sé, no lo sé. No sé por qué me ha dado por ahí. Igual mañana me preguntas y te digo lo contrario, ¿sabes? A mí tampoco me gusta el Cloud Version, no, pero ahí no. Para jugar un Cloud Version me lo pillo en PC. Si tenéis PC o otra consola, te lo pillas en otra consola o en el PC. ¿Para cuándo Mario Kart 8? Azira. Pues mira, mañana vamos a hacer uno más tranquilito, un directo más tranquilito, haciéndolo del Zelda Breath of the Wild, ¿vale? A ver si encontramos eso. Esa última cosa que me queda, esa última.
localización, que creo que es una localización lo que me falta. Y podemos hablar como estamos ahora, pero mientras paseo por Irule, ¿vale? Y el jueves podéis elegir. El jueves podemos hacer o Wargroove o Mario Kart, lo que queráis. Me da igual. Actualmente, ¿cuánta RAM? Creo que tiene 4. Creo que tiene 4. Si quieres lo podemos mirar, pero... Que te quieres reventar, dice. Ja. Pues a ver, si quieres lo miro. Especificaciones Nintendo Switch. Vale, página oficial de Nintendo, familia Nintendo Switch, especificaciones técnicas. Vale, tenemos... peso, nada, pantalla... 6,2, recordad que la nueva serían 7, quitando el marco negro ese que tiene. Y que se haga estrenar una nueva consola con Mario Kart 9, listo. Yo creo que Mario Kart, si sigue vendiendo, no van a sacar el 9, ¿eh? Aunque si sacan el 9, venderá más todavía que el 8. O el grupo Mario Kart 8, ja. A ver. Memoria de consola 32. ¿Dónde está, tío? La batería es de 4.310 mAh. Y no pone nada de RAM. No pone nada de RAM en el sitio oficial. Pero bueno, 4, exacto, 4. 4 gigas de RAM, es muy poquito. Es muy poquito. Es muy, muy poquito. Pero bueno. Yo creo que eso, con la Pro igual hay, tiene 8 y tiene eso. Dicen que tiene resolución 4K, pero no para los juegos. Yo creo que pocos juegos irán a 4K en la Switch Pro, la verdad. Muy poquitos, muy poquitos. Indies y cosas de esas puede ser, pero los tochos no. Pero bueno, sí que a lo mejor salida de vídeo sí que tiene 4K, para 3, 4K, rescalado y tal. Eso sí. Tienen que sacar el Mario Kart 9 para vender la nueva consola. No, yo creo que la venderán con el Zelda. Yo creo que la venderán con el Zelda. Puede ser, ¿eh? Que ojalá saquen un Mario Kart. Yo soy el primero que le gustaría. Creo que será para final de Switch, inicio de nueva consola. No creo. No creo. Si sale, saldrá pronto, ¿eh? Si sale. Si no, ya se esperan a la siguiente. A principios de la siguiente. Es un juego... Los Mario Kart son juegos que tienen que salir al principio de cada generación porque son juegos que la gente juega siempre. Entonces, cuanto más tiempo tengas ese juego a la venta, más va a vender y más va a jugar la gente. Porque, ¿qué sacaron el primer año? Mario Kart, Splatoon, ARMS son juegos online. Son juegos online todos que cuanto más tiempo esté en funcionamiento, mejor. Bueno, entonces cuando pasen los años será más barato que en portátil tenga 8. Exacto. Exacto. Pero bueno, eso es como todo. Eso es como todo. Pero nada, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por hoy yo creo que está bien. Hemos terminado Mini Escape, hemos charlado un poquito. Y yo quiero descansar, que ayer nos alargamos un poquito en el directo. Así que nada, eso. Que gracias por pasaros, como siempre. Que compartáis los directos, compartáis el canal de Twitch. A ver si esto crece un poquito. Que le está costando, que le cuesta, le cuesta. No será porque no me esfuerzo ahora mismo. Bueno, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo que hace tiempo que no hacía nada, ¿no? Pero... ¿Qué prefieres? Yo siempre preferiré portátil. Si es híbrida, mejor. Sí, no, que... Tío, que ayer ya tardamos más. Se hizo más largo y hoy, pues, ya llevamos 2 horas. Normalmente dura 2 horas el directo, normalmente. Y llevamos 2 horas y cuarto, así que no os podéis quejar. Así que nada, nos vamos, ¿vale? Nos vamos cada uno a dormir a su camita. Nada, chicos y chicas. Nos vemos mañana, ¿vale? Con más. Mañana, eso, lo que queráis. Mañana... No, mañana haré el directo del Breath of the Wild buscando eso. Y el jueves, lo que queráis. Mario Kart.
o esto. A lo mejor hago una encuesta en Twitter, ¿vale? Así que estad atentos. Nada. Chaito, ¿vale? Chaito, chaito. Hasta luego. Besitos, besitos de fresis. Besis de fresis.